Good afternoon, kids. This is class number 10. Vamos a ver de qué se trata class number 10. Mira, this is class number 10. Y comenzamos con el libro, página 40. Así que si no lo tenés a mano, anda rápido, rápido a buscarlo porque vamos a trabajar con el libro. Open your book, page number 40. ¿Y qué vas a encontrar? Ah, mira esto. Vas a encontrar, vamos a trabajar con esta parte de la página 40. ¿Te acuerdas cómo se llama esta nena? ¿La del libro? ¿La que era rubiecita? No, Jenny, no. Sophie. Sí, she is Sophie. And look at her face. ¿Cómo está? ¿Enojada? No. No, no, no. Está sad. ¿Y sabes por qué está sad? Porque su cat, este cat que está acá, se perdió. Por eso acá dice, my cat is lost. Su gato se perdió. Y viste que cuando uno pierde una mascota, hace un póster y lo reparte por todos los negocios, lo pega en las vidrieras, en los árboles, en todos lados, por si alguien lo ve, para que lo llamen y lo pueda recuperar. Bueno, Sophie hizo eso. Hizo un póster y este póster es el que está acá. Vamos a escuchar y vamos a leer qué dice el póster de Sophie. A ver. Escucha. Unit 4A, Exercise 2. Listen and read. My cat is lost. He's white and he's got brown spots on his body. His legs have got brown spots too. Lucky isn't very big. He's got yellow eyes, big ears and a long tail. And he's got a pink nose. Sophie. 2235719. ¿Viste lo que dice? Bien, vamos a leerlo. My cat is lost. He is white and he's got brown spots on his body. ¿Sabes lo que son spots? Manchas. Sí, fíjate, porque the cat is white, es blanco, pero tiene brown spots. Todo esto que está acá son manchitas de color brown. His legs have got brown spots too. Sí, mira las legs. Sí, tienen brown spots. Lucky isn't very big. Ojo que dice isn't. Isn't, estoy diciendo lo contrario, No es grande. He's got yellow eyes. Mira los eyes. Sí, son yellow. Big ears. Big ears. Las orejas. And a long tail. Y una cola larga. And he's got a pink nose. Look at the nose. Yes, it is pink. Sophie. 2235719. Y este es el teléfono, por si alguien lo ve, para que la llame. Bien, te voy a dar algunas misiones. Por ejemplo, tu primera misión va a ser agarrar un color y volver a leer todo lo que dice el póster y subrayar todos los colores que encuentres. Tienes que encontrar 5. Cada vez que encontrás una palabra que es un color, subrayala. Y contame si encontraste 5 palabras. Yo te espero. Dale, cuando terminas, me avisas en el chat. Y aquí lo chequeamos, lo corregimos. Dale. Anda leyendo oración por oración, Y cada vez que te encontrás una palabra que es un color, la subrayas. Sí, son 5, Si se repite también.
Bueno, pero qué rapidez, muy bien los que ya me están avisando. Bien, perfecto. Entonces vemos y si a alguien le falta alguno, aproveche ahora para controlar y agregar lo que le falta. Mira la primera oración. Aparece, mira, sí, acá hay uno. White es un color. Sigo leyendo. Brown es otro color. Sigo leyendo, sigo leyendo. No hay más nada. Segunda oración. Ajá, acá tengo uno. Otra vez brown. Tercera oración. No tengo nada. Cuarta oración. Mira, yellow. Sigo, 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 sigo. No hay nada. Última oración. Sí, mira acá. Pink. One, two, three, four, five. Cinco palabras de colores. Muy bien, todo lo que encontraron los cinco colores. Cambia de color y te doy la segunda misión. Con otro color diferente, ahora vas a volver a leer el póster y tenés que subrayar partes del cuerpo. Sí, de las que aprendimos. ¿Sabes cuántas tenés que encontrar? Seis. Six body parts. Dale, te espero. Y me avisas cuando terminas. Partes del cuerpo, de las que estuvimos aprendiendo. Y son seis. Así que anda, lee cuidadosamente oración por oración. Y cada vez que encontrás una, la subrayás. Y después te fijas si tenés seis. Ay, pero qué rapidez. Bueno, esperen un minuto, que hay chicos que son un poquito más lentos. Damos unos minutitos más. Bien. ¿Tienen las seis? Bárbaro. Si a alguien le falta alguna, ahora, cuando yo voy subrayando, va completando. Empezamos por la primera oración, como siempre. Leo, 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 leo. Ah, mira acá. Body. Esta es la primera. Body. Mira, body. Segunda oración. Ah, mira. Legs. Las patas del gatito. Legs. Sigo leyendo. No hay más nada. Tercera oración, nada, 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 nada. Cuarta oración, sí, acá tengo eyes, tengo ears y tengo tail, tres en la misma oración. Última oración, sí, la última palabra, nose. Y entonces, one, two, three, four, five, six, tenemos seis body parts. Última misión, volvé a cambiar de color y ahora tenés que encontrar adjectives. ¿Te acordás? Los adjetivos, grande, chiquito, largo, corto. Bueno, hay poquitos, tres nada más. A ver si sos capaz de encontrar estos tres adjectives y subrayalos con un color diferente, ¿eh? Bien, muy bien los que ya están avisando. Eran tres nada más, sí. Chequeamos. Dele. Primera oración. Chin, 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 chin. Nada.
Segunda oración, plin, 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 nada. Tercera oración, ah, mira acá, dice very big. Ajá, ahí ya tenemos uno. Cuarta oración, ah, acá aparece de vuelta big. Y acá aparece long. Y eran tres, así que en la última no hay nada. Pero muy bien. Bueno, no guardes el libro, no lo cierres, porque ahora con todo esto me vas a ayudar a, mira, tenemos que contestar 8 preguntas sobre el póster de que hizo Sofía, ¿sí? A ver, comenzamos. Primera pregunta dice, what's the cat's name? ¿Te fijaste? ¿Te diste cuenta cuál es el nombre del gato que se perdió? No, lost, no, lost es quiere decir que se perdió. ¿Pero cómo se llama el gato? Todas estas veces que estuviste leyendo. Sí, se llama Lucky. Lucky, que en castellano quiere decir suerte o fortuna. Y escucha, bueno, sabes que yo no quiero respuestas de una sola palabra. Quiero en forma de oración. ¿Y alguien se dio cuenta si Lucky es varón o es nena? ¿Es gato o gata? Ah, sí, obvio que tenés forma de darte cuenta. Si vos te fijas las oraciones, mira, he is white, he's got, his body. Son todas palabritas de código light blue. Así que, es varón. Lucky es gato. Por lo tanto, para la pregunta número uno que dice, what's the cat's name? ¿Cómo voy a contestarla? Empezando con una palabrita de código light blue. His name is Lucky. His name is Lucky. Podría haber puesto he's lucky y también estaba bien, ¿eh? Número dos. What color is her cat? What color is Sophie's cat? Tenía dos colores, ¿sí? Y para eso los tenés en el libro. Fíjate donde habla del color. Claro. He is. Uno de los colores era white. Sí, señores. Y el otro color era brown. No, no vamos a poner la palabrita spots. Si no, se va a hacer más complicada la respuesta. Me pregunto el color. Dos colores. White and brown. He is white and brown. Vamos con la tercera pregunta. Question number three says, what color are the cat's eyes? Fíjate, fíjate dónde está la palabrita eyes. ¿Qué color dice? Claro, yellow. Ahora, ojo, ¿cuántos ojos tiene el gato? Dos. Así que, con es código green, No puedo poner its. Claro, they are yellow. What color are the cat's eyes? They are yellow. Vamos con la cuatro. Question number four says, is the cat big? ¿Era grande? No, no es lo que te parece a vos mirando la fotito. Busquemos, busquemos, busquemos. Mira la oración número 3. ¿Te acuerdas que decía isn't very big? Y isn't, te dije, ojo que es lo contrario. No es big. Así que, is the cat big? No. No, un solo gato. No, it isn't. No, it isn't. Question number 5. Are his ears small? Las orejas, ¿eran small? A ver, busquemos donde dice ears, big ear. No, no, no. Así que vamos a decir que no, pero ojo, porque son dos orejas.
No puedo poner no, it isn't the well done. Aparte, mira la pregunta, empieza con are. No, they aren't. Código green. Question number 6. Is the tail long or short? ¿La cola era long o era short? Mira, tail, ¿qué dice? Long tail. Era long. Una sola cola. Así que acá, ¿qué voy a poner? It is long. Podría haber puesto it's long. Sí, también. Question number 7. What color is the cat's nose? ¿De qué color era la nose? Ajá, pink. Una sola nose. Entonces pongo it's pink. Acordate, nunca la palabra color en la respuesta. Y nunca la palabrita a. No digo it's a pink. No, it's pink. Y llegamos a la número 8. Dice, what's Sophie's phone number? Uy, a ver, ¿te acordás? Esto lo aprendimos casi al principio de año. ¿Qué le tenía que poner adelante del número de teléfono? Había una palabrita que había que tenía que ir sí o sí siempre. ¿Te acordás cuál era? Porque el número ya está, lo tengo ahí en el póster. Pero ¿qué? No puedo poner el número solo adelante, le ponía... ¡Claro! ¡Muy bien! It's... Y ahora sí copio el número. 2, 2, 3, 5, 7, 1, 9. Y ya me quedó contestadas todas las preguntas. What's the cat's name? His name is Lucky. What color is her cat? He is white and brown. What color are the cat's eyes? They are yellow. Is the cat big? No, it isn't. Are his ears small? No, they aren't. Is the tail long or short? It is long. What color is the cat's nose? It's pink. What's Sophie's phone number? It's 223-5719. Muy bien, mira que ahora después lo vamos a hacer en Zoom esto, ¿eh? Vuelvo al aula virtual. Ya hicimos esto, este tic rojo tiene que ver con lo que acabamos de hacer. Y mira, de vuelta el libro, pero la página siguiente ahora, página 41. Mira lo que vas a encontrar en la página 41. Vamos a trabajar con este ejercicio, el de los perros, el de los dogs. Mira, hay 3 dogs. Y hay 3 names, Ziggy, Bingo, Molly. Vamos a tener que escuchar y de decidir cómo se llama cada perrito. ¿Y cómo lo vamos? Primero, lo vamos a escuchar más de una vez, ¿sí? Segundo, vos tenés que mirarlos bien, son todos muy diferentes, ¿sí? En cuanto al color, todos tienen características particulares, o orejas largas, o cola larga, orejas cortitas, o cola cortita, ojos grandes, ojos chiquitos. Algo vos tenés que escuchar que te ayude a decidir quién es quién. A ver cómo nos sale esto. Pongo la ficha para que escuches bien. Y vamos a ver. Primera vez. Yes. Z-I-G-G. Esperen, ¿qué? Exercise 6. Ay, ahora sí. Look and listen. Match the names with the dogs. Nice picture, Tom. Tell me about your dogs. I've got 3 dogs. Bingo is the small dog. He's 2. Bingo? Yes, B-I-N-G-O. He's a fantastic dog. What colour is Bingo? He's brown. He's got long ears and a short tail. And this dog? This is Ziggy. He's got a short tail, but big eyes. Ziggy? Yes, Z-I-G-G-Y.
G-Y. What's this dog's name? Molly. M-O-L-L-Y. She's white with three brown spots. She's got a pink nose and brown eyes. She's got big ears and she's got a long tail. Bien, esa fue la primera vez. ¿Pudiste por lo menos decidir alguno? Va la segunda. Unit 4A, Exercise 6. Look and listen. Match the names with the dogs. Nice picture, Tom. Tell me about your dogs. I've got three dogs. Bingo is the small dog. He's two. Bingo? Yes. B-I-N-G-O. He's a fantastic dog. What colour is Bingo? He's brown. He's got long ears and a short tail. And this dog? This is Ziggy. He's got a short tail, but big eyes. Ziggy? Yes. Z-I-G-G-Y. What's this dog's name? Molly. M-O-L-L-Y. She's white with three brown spots. She's got a pink nose and brown eyes. She's got big ears and she's got a long tail. Bien. ¿Tienen los tres nombres? Resolvemos. A ver cómo fue esto. El primer dog que habla, que se llama Bingo, dijo que era the small dog. ¿Y cuál de estos tres es el más small de todos? Este. Este se llama Bingo. Y también dijo que era brown, que tenía long ears, que tenía short tail. El segundo dog que habla era Ziggy. ¿Y cuál de estos dos era Ziggy? ¿Number one o number three? Era este. De number three, que dijo que también era de color brown, que también tenía short tail, pero que tenía big eyes. Ziggy. Por lo tanto, ya sé quién es Bingo, ya sé quién es Ziggy. Esta es Molly, que es nena. Molly, que dijo que era white, que tenía three spots, una palabrita nueva que aprendimos hoy, mira, one, two, three, brown spots. Y también dijo que tenía big ears and a long tail, la única que tiene long tail, porque los otros dos tienen short. Entonces, this dog is Molly, this one is Bingo, and this one is Ziggy. Tené el libro abierto porque también vamos a trabajar con esto. Vamos a trabajar describiendo los dogs en Zoom, cuando lleguemos a Zoom en uno de los tics. Bueno, vuelvo al aula virtual. ¿Ves? En este vamos a trabajar con los dogs. Y me queda explicarte Handwork, que es un roundup. Mira lo que hay acá cuando hago clic. Pido que me lo muestre. Y mira lo que encuentro. Un póster. Vamos a imaginar que vos sos el dueño de esta tortoise y que se te perdió. Entonces vas a hacer un póster para ver que si alguien lo ve, te llame por teléfono y te lo devuelva. Lo primero que tenés que pensar para esta tortoise es un nombre. Y de acuerdo al nombre que le elijas, saber si es varón o si es nena. Por ejemplo, si le pongo Lulu, va a ser nena. Entonces, cuando tenga que decir el nombre, voy a decir her name. Cuando tenga que decir la edad, voy a decir she is tantos years old. Y cuando quiera describir alguna característica, voy a decir she has got, y lo que a vos te parezca. En cambio, si vos le pones Peter,
nene. Entonces, acá vas a poner his name is, he is, y la edad. He has got, y las características. Obviamente que no se escribe acá, sino que se escriben acá, en el pizarroncito, ¿sí? ¿Cuántas oraciones? Y bueno, estas que te doy yo las pistas, tenés que cumplirlas sí o sí. Por ejemplo, va a empezar, my tortoise is lost. Y después, ¿cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? Y por lo menos dos características, ¿sí? Por ejemplo, mira, yo a mí se me ocurre, mira el body, es big, es grande. Mira la head, es chiquita. Mira las legs, son cortitas. Mira el color, también pueden poner, sí, hay varias cosas que puedo poner. Cuando terminaste, pones terminar intento. Ah, y acá te dice que de la página 41 también hagas el ejercicio 4 y 5 para practicar, ¿sí? Terminar intento, finalizar y enviar. Bien, perfecto. Vuelvo para atrás y lo único que me queda decirte es que hay robotitos y en esos robotitos te puse los audios que escuchamos hoy, ¿sí? Para que los vuelvas a escuchar y vayas trabajando esa oreja cada vez más, ¿sí? Bueno, vuelvo al principio y te espero en Zoom que vamos a hacer todos los tips que nos tocan. Dale, apúrate, ya te estoy esperando. Bye, bye.